Hi Rodolfo, good evening. Hola, hola. Hello, profe. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien, bien, gracias a Dios. Por aquí intentando entrar desde la laptop, pero no me deja. A la plataforma. Sí, Sí, ahorita no está no. funcionando igual a nivel internacional, se nos está fallando, están fallando los servidores, entonces por eso creo que desde la tarde Ah. no se ha podido. Ajá. Pero esperemos que tal vez más noche, si no mañana, esperemos que ya esté resuelto el problema. No, bueno, gracias. Sí, no hay problema, no se preocupe. Hello Jamie, hola Jamie, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches. ¿Qué tal? Bien, ¿y usted? Excelente. Me alegro. Mire, quería hacerle una consulta. Dígame. El lunes no vamos a tener clase, ¿verdad? Así es. Pero de martes a viernes sí. Sí, de martes a viernes sí. Ah, vaya, gracias. No hay problema. Hola René, hello, good Oh. evening. Hi teacher, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy bien, gracias. ¿Qué tal usted? Bien, bien, ya listos. Excelente, qué bueno, gracias. Hi Roberto, hello Rosa, welcome. Hi. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Good evening. Good evening. Fine. Excelente. Welcome to the class. Hello, María. Welcome to the class. Welcome. Ya pronto damos inicio. Hello, Lilian, also. Hello, Pamela. Bienvenidos. Hola. Hello, good evening. Ya dentro de poquito damos inicio. Ok. Hola Buenas Eduardo. noches. Hola, hola, hola Rosa, bienvenida. Hola Eduardo, bienvenido. Gracias. Yes. Hola, hola Marielos, bienvenida. Welcome to the class. Buenas noches. Hola, 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 hola Marielos. Hello Marta, also good evening. Bienvenida. Hello, teacher.
Hola, dígame, María. Sí, solo quería consultarle algo. Fíjese que con los que usted dijo que hiciéramos de tarea 1.7, 1.10 y 1.13, yo no pude ingresar. Siempre me dio error la página. No sé qué es lo que está pasando porque no pude abrir, no me descargaba, siempre decía error. ¿Le parece algo así? Sí, error. Ajá, sí, error. Ese es el problema que nos mencionaban ahora en la tarde en el grupo de WhatsApp los encargados de inglés corporativo, que ahorita no va a estar funcionando la plataforma debido a un problema de servidores a nivel internacional. Entonces, no va a estar funcionando por lo menos el día de ahora. En la tarde he intentado y no he podido ingresar. Desde la aplicación del teléfono pude ingresar, pero nada más a un curso de los dos que tengo. Entonces no pude ingresar a este para hacer referencia al ejercicio que tenían que hacer. Pero sí, esperemos que ya el día de mañana y durante el fin de semana nos quede chance, ¿verdad? Para completar esos ejercicios. Aún tenemos tiempo. Okay. Ahora iniciamos la segunda sección, pero nada más avanzaremos en cuestiones de vocabulario y un par de cosas de gramática, pero es nada más una sección de las cuatro que tiene, mejor dicho, es un literal de las cuatro que tiene la sección número 2, ¿ok? Así que no se preocupe, esperemos que ya el día de mañana esperemos que ya el día de mañana se resuelva ese pequeño problema. Good night, teacher. Hi, Miguel, welcome. Hello, Catherine, welcome. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Fine. Excelente. Gracias por acompañarnos. Ok, vamos a dar inicio. Veo que ya están la mayoría por acá, así que vamos a iniciar. Ok, welcome one more time. A nombre de Inglés Corporativo les damos nuevamente la bienvenida y pues vamos a dar inicio. Ok, vamos a empezar a practicar un poco lo que vimos el día de ayer y luego vamos a iniciar con el nuevo topic. Ok. Así que bienvenidos a todos. Una vez más, pedimos disculpas por los inconvenientes que tenemos actualmente con la plataforma, ¿ok? Creo que la mayoría hemos estado intentando ingresar, ya sea para hacer cualquier ejercicio o para ver los videos, ¿verdad? Pero por el momento, no sé si a todos les está pasando, pero a la mayoría creo que nos está fallando, ¿ok? Nada más hay que tener un poco de paciencia, que esperamos que ya el día de mañana se logre resolver ese pequeño tema, ¿ok? Pero sí. Gracias, teacher, por aclarar la duda. Yeah, no problem, no problem. Esas cosas pasan, ¿verdad? La tecnología no juega en contra por ratos, así que ni modo, solo hay que ser pacientes. Y recuerde que las clases son de lunes a jueves, así que literalmente ahora terminamos nuestra primera semana de clases y ya luego tendrá viernes, sábado y domingo para poder trabajar un poco con calma en las actividades de la plataforma, ¿ok? Así que fácilmente se pueden realizar en media hora o 20 minutos. O hace uno por día, que también se puede, ok, no hay ningún problema. Y también recuerde avanzar en la plataforma, que también es sano, ok. Usted puede avanzar, me debes no tener chance, ¿verdad? Me debes los servidores están funcionando. Podemos avanzar lo más que podamos, ver los otros videos, tratar de adelantarnos en algunos ejercicios. Algunos de ustedes me han estado escribiendo, teacher, fíjese que voy en la parte 2 punto y algo y no sé qué hay que poner ahí, ¿verdad? Entonces ya les doy más o menos una guía y ya con eso tienen para poder realizar los ejercicios. Así que no es necesario que vayamos al ritmo que voy yo, sino que se puede adelantar, ¿verdad? Porque no sabemos, siempre pasan cosas, alguna emergencia. Entonces, para esa emergencia ya tenemos un poco de tiempo ganado en la plataforma, ¿ok? Que esperemos que no tengamos ninguna emergencia, pero usted sabe que las cosas siempre pasan. Así que siempre podemos adelantarnos un poquito en ese aspecto, ¿ok? No tenga ningún miedo de adelantarse en la plataforma, que entre manos adelantamos es mejor. Hay personas que en 3 o 2 semanas ya han terminado las 5 secciones, lo cual está perfecto, ¿ok? Ya después solo se quedan practicando en las clases acá con nosotros y ya el material que está en la plataforma se ve completamente, ¿ok? Así que si usted lo hace antes, no hay ningún problema. Si lo hace justo en el tiempo, no hay problema. Pero si nos pasamos del tiempo, ahí hay un poco de problema. ¿Okay? Así que media vez tengamos la posibilidad de que adelantarnos un poquito. ¿Okay? Así que vamos a iniciar. Bienvenidos nuevamente a todos, a los que se acaban de incorporar. Buenas noches, bienvenidos. Buenas noches, perdón. Hello, good evening. No problem.
Let's see, entonces vamos a ver. El día de ayer estuvimos practicando un poquito. Well, practicamos the alphabet, ¿verdad? ¿Se acuerda que hicimos una pequeña conversation en la que estuvimos deletreando nuestros nombres? Creo que estuvo bastante bien. Y luego estuvimos diciendo los números telefónicos, ¿verdad? Que sea el correcto o un inventado. Estuvimos poniendo en práctica los numbers de 0 hasta el 10. ¿Ok? Eso fue un poco de lo que vimos. Luego empezamos trabajando con el verb to be. Decíamos que el verb to be lo podemos utilizar para 4 ocasiones, ¿verdad? Puede ser para nombres, para professions, para places. Y de igual manera lo podemos utilizar para adjectives, ¿ok? Así que acá tenemos un ejemplo, pero necesito que me den otro ejemplo. Así que quiero que vayan pensando por lo menos un ejemplo por cada categoría. Un ejemplo con am, un ejemplo con is y un ejemplo con are. Recuerde que para am solo tenemos I, ¿verdad? Ahí no podemos poner ningún otro. I am. Y luego tenemos cualquiera de esos 4 complementos. Un nombre, a profession, a place, or an adjective. Luego para he, she, and it tendríamos is. Y para you, we, and they tendríamos are. ¿Ok? Así que ahí tenemos esas 3 opciones. Así que vamos a ver. Vamos a empezar con am. Vamos a ver. ¿Me podrían dar un ejemplo con am? I am a student. Ajá. Excellent. Vamos a ver. ¿Alguien más? I am play soccer. I am. Ahí vamos a poner jugador de fútbol. Sería soccer player. I am a soccer player. Ajá. I am happy. I am happy. Excellent. Intelligent. I am mechanic. I am a mechanical. Sorry, I am a mechanic. I am intelligent. Me dijeron por ahí. I am running. I am running. Sí está correcto. Gramaticalmente está correcto, pero no es lo que estamos viendo ahorita. Recuerde que aquí nada más ponemos names o professions o places o adjectives. Ok. I am a carpenter. I am a carpenter. Excellent. I am a carpenter. I am a housewife. I am a housewife. Excellent. Another example. One more. I am an engineer. I am an engineer. Excellent. Okay. I am an engineer. Okay. Por ahí me dijeron he is a doctor. Eso ya sería con la siguiente categoría que vamos a practicar ahorita. Así que ya tenemos un ejemplo. He is a doctor, ¿verdad? Recuerde que tenemos names or professions or places or adjectives. Okay. Nada más con esos estamos jugando. Okay. Let's see. Any other example? He is my husband. He is my husband. Excellent. He is my friend. He is my friend. He is tall. He is tall. Excellent. Estamos hablando de un adjective. He is angry. He is angry. Excellent. He is angry. Recuerde que podemos poner cualquiera de esas 4, ¿verdad? Cualquiera de las 4. A name, a profession, a place, or an adjective. Una pregunta. ¿Cuáles tendrían que ser los adjetivos? Por ejemplo, en español. Los adjetivos son los que describen a un objeto, que describen a una persona, o describen a un lugar, por ejemplo, grande, pequeño, alto, bajo. Esos son adjetivos, ¿ok? Los conocemos, creo que en español los conocemos como adjetivos calificativos, pero en inglés los conocemos solo como adjectives, ¿ok? Entonces son los que le atribuimos a una persona, a un objeto o a un lugar, ¿ok? Por ejemplo, elegant, modern, ¿ok? Elegante, moderno. Big, small, ok, grande, pequeño. Entonces esos son los adjetivos. Esos son los adjetivos.
All right, let's see. The next one, you, we, or they. Ajá, tenemos ahora con are. Any examples? Ajá, Pamela, dígame, Pamela. Teacher, sorry, solo estaba viendo que en WhatsApp escribió un compañero de que no se puede conectar de nuevo. Sí, creo, me imagino que los chicos de soporte se comunican con él, porque los chicos de soporte siempre están pendientes, entonces me imagino que ellos le van a auxiliar ahí. Uh-huh. Ok, sí. Sería ¿con cuál me dijo, perdón? Con R, ajá. Con R, podría ser, you are my family, we are my, you know, we are my sister, mm-hmm. my sisters. Uh-huh. You are my they sisters. Are, uh-huh. Uh-huh, yes. They are doctors. Uh-huh. They are doctors. Uh-huh. Okay, excellent. Uh-huh. Thank you. Let's see. Someone else? ¿Alguien más? We are in the park. We are in the park. Excellent. Over there we have a place. Excellent. Uh-huh. You are funny. You are funny. Excellent. Uh-huh. We are cooking for tonight. We are? Are cooking for tonight. Yeah, we are cooking. Okay. En ese caso, la estructura está correcta. Sin embargo, estamos utilizando un tema más avanzado. Ok, pero sí está correcto. Uh-huh. Sí está correcto. Acá nada más estamos utilizando names o professions. Ajá. Or places or adjectives. Ajá. Uh-huh. Excellent. All right. You are a nurse. You are a nurse. Excellent. Ajá. Uh-huh. You are a nurse. Ok. Nice. Entonces, we are tall. They're in the wall. They are in the wall. We are tall. Uh-huh. Nice. Uh-huh. Nice. Excellent. Excellent. So, veo que está bastante, bastante comprendido, ¿verdad? Tenemos un verbo to be para cada uno de los diferentes sujetos y no podemos mezclarlos. Es decir, que yo no puedo decir you is o no puedo decir we is, por ejemplo. ¿Ok? Es imposible porque para we yo sé que tengo que decir are. ¿Ok? Are. Luego, la segunda parte que vimos fue, por ejemplo, vimos también las contractions, ¿ok? Vimos las contractions. Vimos las contractions. Entonces, en ese caso vimos la pronunciation de las contracciones del verbo to be, ¿verdad? Por ejemplo, I am, decíamos que es I'm. He is, decíamos que es his. Ok, she is, decíamos que es she's. It is, decíamos que es it's. You are, decíamos que es your. Que es la misma pronunciación que el posesivo, ¿verdad? Your. Para they are, sería their. Y para we are, sería we're. Ok, we're. Así que ahí tenemos las contractions. Y luego la última parte que vimos fue questions, ¿ok? Decíamos que y es la misma estructura, nada más que los primeros dos elementos los intercambiamos. Es decir que the verb to be va al inicio y el subject va después, ¿ok? Entonces acá tenemos un ejemplo. Am I a doctor? Is he a student? Is she a student? Is she a teacher? ¿Ok? Are you classmates? Uh-huh. Are we classmates? Ok, y hasta acá nos quedamos, ¿verdad? Entonces, ahora vamos a ver cómo le doy respuesta a ese tipo de preguntas, ¿ok? Vamos a poner una pregunta ahorita acá abajo y vamos a ver cómo la respondo. Vamos a empezar con una muy fácil. Por ejemplo, is he, y luego le ponemos un complemento. Vamos a ver, is he a mechanic? Le voy a poner, ¿ok? Is he a mechanic? Para responder ese tipo de preguntas tengo dos opciones, ¿ok? Puedo decir yes o puedo decir no, ¿ok? Sin embargo, cuando yo digo yes or no, la respuesta como que está algo incompleta. Sin embargo, a la hora de utilizar el idioma de manera real, podemos decir solo yes or no y no hay ningún problema, ¿verdad? Pero si queremos hacerlo correctamente utilizando la gramática correcta, en ese caso tenemos que hacer una respuesta corta, ¿ok?
Entonces, ¿cómo van a ser las respuestas cortas? Primero vamos a poner yes y luego una coma. Y luego ponemos el mismo sujeto que tenemos en la pregunta. Entonces, ¿cuál es el subject de la pregunta? Yes, he is a mechanic. Y luego pongo el verbo to be. Entonces tendría que ser la respuesta is. Ahora, de esa manera ya hice mi respuesta con. Ok. Yes, he is. Ok. Yes, he is. No es necesario que yo vuelva a mencionar toda la oración, ya que es una respuesta solamente de sí o no. Ok. Así que puedo decir yes, puedo decir no. Pero también lo más recomendable sería usar la respuesta corta completa. Yes, he is. ¿Ok? Yes, he is. Ahora, ¿qué pasa con lo negativo? Ok, pongo no. ¿Ok? Y fácilmente, únicamente le agrego el not al final. ¿Ok? So, no, he is not. ¿Ok? Entonces, así automáticamente ya hice la respuesta negativa. ¿Ok? Entonces, todo va a depender del sujeto que me estén preguntando, ¿verdad? Todo va a depender del sujeto. Vamos a ver, vamos a hacer una pregunta por acá y vamos a ver si es verdadera o falsa. Let's see, is Vanessa in her house? Uh-huh. Is Vanessa in her house? Vamos a ver, what do you think, people? ¿Qué creen? ¿Creen que Vanessa está en casa o no? Yes, she is. ¿Por qué uso she? Ah, porque Vanessa es she. Ok, ya no utilizo he, porque he es para chicos. Entonces Vanessa sería she, ¿ya? Entonces ahí no tengo que poner Vanessa, sino que tengo que poner el sujeto del que estoy hablando. Es decir, I, you, we, they, he, she, it. Ok, cualquiera de esos siete tendría que poner acá en la respuesta. No puedo volver a poner Vanessa, ¿ok? Sino que tendría que ser el sujeto. Yes, she is. ¿Cómo sería la negativa? Dice la persona, ¿verdad? Así es. No, she is not. No, she is not. No, she is not. No, she is not. Ok, excelente. Entonces, eso, como decía ahí nuestro compañero, eso sustituye a la persona, ¿ok? Sustituye el nombre de la persona. Vamos a ver otro ejemplo. Are we in a class? Ok. ¿Cuál es el sujeto que estoy utilizando aquí? We, ¿verdad? Ajá. We. Entonces voy a utilizar we en la respuesta. Yes. Yes, we are. We are. Ya que la pregunta es con are, entonces respondo con are. ¿Qué pasa con negativo? No. We are not. No, we are not. Excellent. Ok. Así que no tengo que mencionar toda la respuesta, sino que simplemente decirlo de manera corta. Ok. Yes, we are. No, we are not. Ok. Y así puedo hacerlo con todo. No, de al final se agrega la T. El not. Ajá. En este caso, el not es parte de la estructura de negativo. Uh-huh. Es parte de la estructura del negativo. Ajá. Entonces, por eso se le pone not. Ajá. Se le pone not. Que de hecho, la negativa, las oraciones negativas como tales no las hemos visto. perdón. Pero es parte de la estructura de la oración negativa. Ya espero yo que en las próximas clases podamos cubrir la parte negativa, ya que ahorita no la tenemos en la plataforma. Hasta donde vamos, no la tenemos por ahí. Pero sí, así es la estructura de la negativa. Para al principio ponemos no, pero al final ponemos not. Uh-huh. No, we are not. Uh-huh. Ahora, aquí es donde se cambian un poquito los roles, ¿ok? No. Vamos a ver en este caso. Si le pregunto, are you a doctor? Aquí tenemos, diría yo, tres tipos de respuesta, ¿ok? Primero, you. ¿Está hablando de usted o de ustedes? Right? No sabemos. Uh-huh. O sí sabemos. ¿Qué creen? Será de usted, porque doctor está en singular. Excelente, ok, excelente. Entonces, estamos hablando únicamente de usted, right? Entonces, va a ser singular, porque dice a doctor, no dice doctors, ¿verdad? Ahora, podemos decir yes, you are, ¿verdad? Porque estamos hablando de una persona. Sin embargo,
Si la pregunta se la hacen personalmente a usted, los roles van a cambiar. Es decir, que tenemos una persona A y una persona B. Es decir, una persona preguntando y una persona respondiendo. Entonces, si la pregunta se la hacen a usted personalmente, ya no va a responder con you, sino que va a responder con... I. I. Yes, excellent. I. Yes, I am. I am. Yes, I am. Uh-huh. Ahora, ¿cómo sería la parte negativa? Igual, tenemos dos, ¿verdad? Porque todo va a depender del contexto en el que realizamos la pregunta. Podría ser yes, sorry, no. No, you are not. Ok, en el caso fuese you, siempre utilizamos you. Pero si es una pregunta personal, no, I am not. No, I am not. Ok, entonces, ahorita vamos a practicar la que es con I. Ok, nada más le puse la de you para que vea que podemos también responder, pero ahorita vamos a hacer preguntas personales. Ok, vamos a hacer preguntas personales utilizando are you. Ok. Are you? Esa va a ser la parte que vamos a ver ahorita. All right, give me a second. Okay. Disculpe, ¿puede explicar esto de nuevo? Es que no lo entendí muy bien. Sí, sí, no hay problema. Cuando tenemos preguntas con you, lo más lógico sería hacer la respuesta con you, ¿verdad? Por ejemplo... Yes, you are. O no, you are not. Ok. Siguiendo como la misma regla de las preguntas anteriores. Por ejemplo, la pregunta era con Vanessa, o sea, con she, respondo con she. Si la pregunta era con we, respondo con we, ¿verdad? En este caso, para you tengo dos opciones. Si la pregunta. Permítame, nada más lo voy a silenciar porque creo que hay un sonidito por ahí de que interviene un poquito, así que ahí van a disculpar, pero solo para que me escuchen perfecto. Decía, ¿verdad? En el caso de you, cuando la primera respuesta es, por ejemplo, are you a doctor? Yes, you are. Es decir, que estamos respetando el orden, ¿ok? Si la pregunta es con you, pues respondo con you. Pero ahora, si la pregunta va dirigidamente, exactamente para usted, entonces ahí los roles cambian un poquito, ¿ok? Porque le preguntan con you, y usted responde con I, ¿ok? Porque la respuesta la da usted. No se la dice a otra persona, sino que usted da la respuesta de la pregunta. Entonces, por ejemplo, si le digo a alguien, are you a doctor? Y usted no es doctor, me va a decir, no, I am not, teacher. ¿Okay? No, I am not. Y si en caso fuese doctor, me dijera, yes, I am, ¿ok? Yes, I am. Entonces, todo va a depender desde el punto de vista en el que se haga la pregunta. Podemos hacer la respuesta con you, pero si es una respuesta personal, ahí sí tengo que utilizar I, porque yo estoy dando la respuesta. Entonces, ese tipo de preguntas con you son muy comunes en inglés, ¿ok? Especialmente cuando alguien quiere saber información suya. Le preguntan con you, pero se responde con I, ¿ok? Por ejemplo, si le dicen, hey, what is your favorite color? ¿Ok? Le están preguntando su color favorito. Entonces usted dice, ah, my favorite color, ok, porque está hablando de su color favorito. Usted también puede decir, ah, your favorite color, ok, pero ahí va a decir el color de esa persona y le está preguntando del suyo, ¿verdad? Le está preguntando del suyo. Entonces tenemos que responder con I. Tenemos que responder con I. Ahorita vamos a hacer una práctica de cómo hacemos preguntas con you y cómo respondemos con I. Por ejemplo, vamos a ver, Lilian. Are you in your house, Lillian? Yes, I am. Uh-huh. Excelente, ok. Yes, I am. Uh-huh. Entonces, es ahí donde está el intercambio. Yo le hago con you, pero ella responde con I. Vamos a ver a alguien más por aquí. Catherine. Are you tall? Are you tall? Tall sería alto. Uh-huh. Tiene el micrófono apagado, se los apagué todo para que no escuchemos ahí un ruido que parecía por ahí. Ajá. Okay. Mm, yes, I am. Ajá, yes, I am. Excellent. Ajá. Thank you. Let's see, Jamie. Are you a nurse, Jamie? Are you a nurse? ¿Es usted una enfermera? No, I'm not. Uh-huh. No, I am not. No, excellent. I am not. Uh-huh. Excellent. Thank you. Sí, teacher. Tell me. Uh-huh.
solo una, bueno, consulta. ¿Podría decirle a los demás que apaguen su micrófono, sí? Así poder escuchar mejor. Sí, sí, perfecto. Muchas gracias por la recomendación. Sí, esa es, es parte de las reglas de convivencia, ¿verdad? A todos les apago el micrófono para evitar el ruido, porque tenemos un ruido de una televisión en el fondo. Entonces, para evitar interrupciones, puede encender su micrófono para responder, pero luego lo apaga para que me escuchen claramente, ¿ok? Así que nada más les voy a pedir ese favor a la hora de participar. No es que no les quiera escuchar, sino que simplemente por respeto a los demás vamos a dejar que todos escuchen claramente, ¿ok? Let's see, Rosa, a question for you. Are you a doctor, Rosa? No, I'm not. No, I am not. Excellent. Thank you. Let's see. Mercedes, Mercedes, tell me, Mercedes, are you in your office? No, I am not. No, I am not. Excellent. Thank you. Let's see. Jackie, the question is, are you short? ¿Qué sería, bajita o pequeña? Are you short? Jackie? No, I'm not. No, I am not. Sure. Okay, excellent. No, I'm not. I am medium. Ah, you are medium height. Okay. Excellent. Thank you, Jackie. Let's see, Ronald. Let's see, Ronald. Are you an engineer? No, I am not. No, I am not. The nursing. Ah, okay. Okay, excellent. Thank you. Let's see. The last person, para que pasemos al siguiente topic. Let's see, Roberto. Roberto, are you in your bedroom? ¿Está en su habitación? Are you in your bedroom? Yes, I am. Yes, I am. Excellent. Okay. Excellent. Thank you. So, así es como tenemos este juego de subjects, okay? Si se fijan, a cada uno tenemos, o sea, dependiendo de la pregunta, ¿verdad? Si respondemos. Por ejemplo, si me preguntan con he, respondo con he. Si me preguntan de una persona cuyo género es femenino, respondo con she, ¿verdad? Pero cuando tenemos preguntas con you, debido a ese cambio de roles, ¿ok? Respondemos con I, ¿ok? Cuando me preguntan con you. Podemos responder con you, como dije anteriormente, pero creo que va a ser más común cuando sea en plural, ¿ok? Cuando sea en plural. Sin embargo, no hay que complicarse mucho en ese aspecto por ahorita, ¿ok? Ya que más adelante vamos a ir viendo más ejemplos en el que se hace este cambio, ¿ok? De roles, y en los que no se hace el cambio de roles, ¿ok? Así que ese es nada más un pequeño ejercicio para que practiquemos y veamos ese cambio de roles, ¿ok? Now, ahora vamos a analizar y vamos a aprender bastante vocabulario, porque probablemente sepamos cómo decir algunas palabras en inglés. Por ejemplo, hay unas que son muy parecidas de español al inglés, como decíamos el día de ayer, doctor, hospital, hotel, ¿verdad? Hay unas que son bastante, bastante comunes y otras que probablemente las hemos visto en nuestro contexto, ¿verdad? En no sé, cuando vamos a una cadena de hamburguesas o en publicidad, no sé, en diferentes aspectos también estamos viendo un mundo bien globalizado que usa bastantes palabras en inglés, ¿ok? Así que parte de eso va a ser aprender un par de vocabulario acerca de objects que nosotros tenemos, ya sea en nuestro bolsón o en nuestra cartera, ¿ok? Vamos a empezar con cosas así de simples, ¿ok? Por ejemplo, algo que yo usualmente guardo en mi mochila, ¿ok? En mi mochila podría ser my cell phone, ¿ok? Esa es una palabra muy fácil de un objeto que normalmente tenemos en una mochila, ¿ok? Así que en el caso de los chicos, pensemos que guardamos en una mochila. Y en el caso de las chicas, también podemos pensar en las cosas que guardamos en nuestra cartera, ¿ok? Así que vamos a ver, le voy a preguntar individualmente. Yo sé que ahorita ya todo el mundo tiene bastantes ideas, pero vamos a ir uno por uno, ¿ok? Para evitar confusiones. Let's see, Miguel.
What do you have in your backpack? ¿Qué tiene en su mochila? Tell me one or two elements. Uh-huh. Uno o dos elementos, dígame. Uh-huh. En inglés. En inglés o en español, no importa. Uh-huh. Bolígrafo y borrador. Ah, ok, excelente. Entonces, en este caso, bolígrafo o lapicero le vamos a llamar pen. Ok, pen. El contrario de pen, que sería un lápiz, es más largo. Ok, pencil. Ajá, pencil. Ajá. Y en el caso de borrador, me decía, en ese caso va a ser eraser. Eraser. Ok, thank you. Let's see. What do you have in your purse? ¿Qué tiene en su cartera? Vamos a ver. Carla Urias. ¿Me lo puede decir en inglés si se lo sabe en inglés o en español? That's not a problem. Uh-huh. Este sería mis documentos. Ah, documents. Ajá, uh-huh. Documents. Sí, nada más. Uh-huh. Sí. Ajá. Uh-huh. Yeah. Okay, excellent. Ajá, uh-huh. Thank you. Sí. Ajá, uh-huh. Nice, nice. Thank you. Let's see. Y billetes. Ah, eso le iba a decir. Y dinero, no. Ok. Money. Ajá. Money. Ajá. Sí, sí, eso también. Money. Va, vamos a ponerle money también. Ok. Let's see. Pamela. What do you have in your purse? ¿Qué tiene en su cartera? Tell me one or two. Ajá. Ajá. Pamela. If not, let's see. Fátima. Ahora sí. Ajá. Okay, let's see. Let's see. Roberto, what do you have in your backpack? En su mochila. Books. Books. Ajá. Excellent. Ajá. Books. Libros, ¿verdad? Pencil. And pencil. Ajá. Ya tenemos pencil por acá. Okay. Excellent. Thank you. Vamos a ver, Vanessa. What do you have in your purse? ¿Qué más tiene en su cartera? Maquillaje. Ah, maquillaje. Hairbrush. Makeup. Ajá. Que sería maquillaje, makeup. Y un cepillo de cabello. Ajá. Uh-huh. Hairbrush. Uh-huh. Hairbrush. Ok, que sería un cepillo para el cabello, ¿verdad? Hairbrush. Excellent. Vamos a ver qué más le podemos agregar a la lista. Let's see. Eduardo Álvarez. What do you have in your backpack? Headphones. Headphones. Ajá. Uh-huh. Que serían audífonos, ¿verdad? Headphones. Ajá. Uh-huh. Only that. Yes. Okay, thank you. Let's see. Gabriela, Gabriela Jovel, what do you have in your purse? ¿Qué tiene en su cartera? Pues todo lo que acaban de decir. Todo lo que acaban de decir, okay, no problem. Uh-huh. Vamos a ver. ¿Puedo participar? Dígame, ajá. Uh-huh. Sería keys, que es llave. Ah, keys, ajá, keys. Cards, que son como tarjetas, así como el DUI. Ah, ahí podríamos meterlo en documents. Ajá. Ah, entonces fragrance como perfume. Ah, ok. Perfume, ajá, perfume, así se dice, perfume. Perfume, ajá, perfume. Okay, vamos a ver. Selvin. Hi, Selvin. What do you have in your backpack? ¿Qué tiene en su mochila? Ruler, puede ser. A ruler, ajá, ajá, nice. Veamos. Una shirt, puede ser, por emergencia. Ah, una camisa. Ajá, yeah, uh-huh, yeah. Hombre preparado vale por dos, right? Excellent. Ajá, uh-huh, shirt. Ajá, uh-huh. Shirt, ajá, uh-huh. Excellent. Creo que hay algunas chicas que también andan sandalias, ¿verdad? Ahí por si el tacón le falla, ahí andan las sandalias de repuesto, ¿right? Entonces, vamos a ponerlo, ¿ok? Sandals, ¿ok? Solo por si casualidad, ¿ok? O no sé, depende, si usted pasa parado todo el tiempo en su trabajo, pues ya a la hora de salir, ¿verdad? Ahí
las sandalias o los zapatos paches, creo que le dicen, no sé. Creo que son los que les arman la vida, ¿verdad? Así que vamos a ver, what else can we add here? Mm-hmm. Lillian, what do you have in your purse? ¿Qué más pudiéramos agregar acá? Ahora andamos alcohol gel. Ah, okay. Hand sanitizer. Credit card también. Tarjetas de crédito. Ajá, uh-huh, okay. Nice. Uh-huh. Lipstick. Ah, lipstick. Ajá, uh-huh, lipstick. Ajá, uh-huh. Uh-huh, que sería el lápiz labial, ¿verdad? Lipstick. Ajá, uh-huh. Lipstick. Okay, excellent. And finally, thank you. Let's see. René, what do you think? My computer. Computer. Laptop. Uh-huh. Ah, ahora laptop, ajá. Uh-huh. Sí, creo que es mejor laptop, ok, porque computer suena a la que es de escritorio, así que vamos a poner laptop, ajá. Uh-huh. Only that? Shirt. No, ya está, ¿verdad? Shirt. Ajá, shirt. Creo que hay algo que siempre andamos y nadie lo ha mencionado, que es el cargador. Vamos a poner acá, charger, ok. Charger, ajá. Uh-huh. Charger, ok. Entonces, ahí tenemos además algunas de las palabras. Vamos a quedar con esas, ok, y las vamos a practicar. Ok, excellent. Let's see. Cell phone. Ok, ahí lo puedes repetir en su casa. Cell phone. Pen. Que es el lapicero, ¿verdad? O bolígrafo. Pen. Pencil. Pencil. Déjame escribirle acá como lo digo. Pencil. Ok. Eso se dice lápiz. Pencil. Eraser. Eraser. Documents. Documents. Money. Money. Books. Books. Makeup. Makeup, que sería el maquillaje en el caso de las chicas. Makeup. Makeup. Hairbrush. Hairbrush, que sería como un cepillo para el cabello, ¿verdad? O un peine. Hairbrush. Hairbrush. Headphones. Headphones, que son audífonos. Headphones. Keys. Keys. Esa es una palabra muy capciosa porque si no la decimos bien, decimos beso, ¿ok? Así que la pronunciación correcta debería ser keys. Por ahí así, como una combinación entre la Y y la Z de Z. ¿Se acuerda cuando estuvimos practicando la Z? ¿Ok? Algo así tiene que decirse. Keys. Keys. Porque si no decimos kiss, que sería un beso. ¿Ok? Kiss. Entonces, es keys. Keys. Perfume. 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 Ruler. Shirt. Shirt. Sandals. Sandals, hand sanitizer, hand sanitizer, credit cards, lipstick, lipstick, laptop, laptop, y finalmente charger, okay, charger. Teacher, quiero participar. Dígame, María. También ahí podemos agregar Kleenex faciales para a veces limpiar nuestro rostro. Y también de vez en cuando, bueno, siempre acostumbro una botella con agua en mi cartera. Ah, ok. Ajá. Excelente. Ajá. En el caso de los Kleenex que me menciona,
créanme que en Estados Unidos, sea la marca que sea, todos le dicen Kleenex, ¿ok? Creo que lo podemos mencionar okay. así, ajá, pero este, sí. también le podemos llamar tissues, ajá. Ok. Tissues. Y la botella sí. de agua creo que es muy importante, bottle of water. Uh-huh. Bottle okay, of water. Sí. Uh-huh. También como mascarilla. Ah, la mascarilla en estos tiempos, ¿verdad? Mask. Por ahí mencionaban umbrella también cuando llueve, especialmente desde que llueve, right? Bottle of water, mask, umbrella, ¿ok? Umbrella, ¿ok? Creo que nos vamos a ir quedando por ahí con esas para que no se nos hagan muchas, ¿ok? Ahora, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Okay. Vamos a identificar las que son singular y las que son plural, ¿ok? ¿Qué quiere decir eso? Las que son singular, es decir, que solo hay una. Por lo menos de la que hemos escrito, no está en plural. ¿Cuáles son las que están en plural? Ah, las que terminan con S, es decir, porque son varias, ¿ok? No necesariamente tenemos que decir el número, únicamente vamos a identificar cuáles son las que están en singular y cuáles son las que están en plural, ¿ok? Por ejemplo, cell phone, singular o plural, what do you think? Singular. Sí. Singular. Singular. Ajá, singular. Pen. Singular. Singular. Ajá, excellent. Pencil. Singular. Singular. Ajá. Singular. Eraser. Singular. 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 Documents. Plural. 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 Plural, right? Ahí termina con S. O sea, puedo decir document, pero acá lo escribí en plural. Así que eso va a ser la key, ¿ok? Identificar cuáles escribimos en plural. Money. Singular. 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 Uh-huh. Books. Plural. Plural. Uh-huh. Plural. Makeup. Singular. 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 Hairbrush. Singular. Ajá, nice. Headphones. Plural. 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 Ajá. Keys. Plural. Excellent. Plural. Perfume. Singular. 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 Ruler. Singular. Singular. Shirt. Singular. 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 Sandals. Plural. 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 Excellent. Hand sanitizer. Singular. 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 Credit cards. Plural. Plural. Uh-huh. Excellent. Okay. Y luego creo que todas las demás son singular, a no ser que tissues es la única que está en plural. Okay. Plural. Uh-huh. Ya luego las demás están en singular, ¿ok? Así que esa ahí la primera diferencia que quiero que veamos, ¿ok? Y vamos a tratar de utilizar estas palabras, ¿ok? Para formar las siguientes oraciones, ¿ok? Así que es muy importante que ahora veo que ya identificamos bastante bien cuáles son singular y cuáles son plural, ¿ok? Vamos a tratar de utilizar estas palabras para formar oraciones, ¿ok? Vamos a empezar con these, ¿ok? Con these, es decir, que solo vamos a trabajar con singular. Para hacer una oración utilizando this, this va a funcionar como un sujeto, ¿ok? This. Es como que usted diga it, ¿ok? This. Pero this se utiliza únicamente para singular, ¿ok? Así como dice acá la pequeña explicación. This is for singular. For example, this is a cell phone, ¿ok? This is a cell phone, ¿ok? Vamos a ver. ¿Qué otra oración podría poner con this? This is a. ¿De acuerdo a las palabras shirt. Que tengo acá? This is a shirt. Ajá. A laptop. This is a laptop. Digamos la oración completa. Ajá. This is a laptop. This is a laptop. Excellent. Another one. This is a sandals. This is a. Sandals. Sandals sería en plural, así que ahí tenemos que mencionar uno en singular. Ajá. De cualquiera de los que se llama. This is a mask. This is a mask. This is a pen. This is a hairbrush. Ajá. This is a money. Okay, nice. Ajá. This is a eraser. This is a. Ajá. Ajá. Excellent. This is ammonia. This is ammonium. Oh, okay. Okay, excellent. Okay. Entonces, podemos hacer oraciones con cualquiera de esas, okay? Con cualquiera que sea singular. Voy a poner aquí un par de las que me dijeron. This is a shirt.
This is a laptop. This is a tissues. Tissues está en plural, así que no podemos utilizarla con este. Tenemos, ahorita estamos nada más con okay. singular. Ajá. This is a mask. Okay. This is a bottle of water. Ok, excellent. Ahora la pregunta sería, what is this? Ok, what is this? Ahora le voy a mostrar un par de elementos y usted me dice qué es. Ok, por ejemplo, what is this? This is a pencil. This is a pencil. Excellent. Uh-huh. This is a pencil. What is this? It's a cell phone. This is a cell phone. This is a cell phone. Excellent. Okay. What is this? What is this? A mouse. A mouse. This is a mouse. Uh-huh. This is a mouse. Excellent. Okay. What is this? This is a... This is a... Books. Notebook. Aunque no es libro, es un cuaderno. Ajá, es un cuaderno. Entonces sería notebook. Ajá, notebook. Notebook. Ajá, this is a notebook. Ajá, excellent. Y uno más, permítame, quiero que agarre de aquí. No, no. Ok, but yeah, ok. Estos son algunos ejemplos, solo cuando es singular, ok. Porque si se fijan, solo tengo uno, ¿verdad? One pencil, one notebook, ok. And one cell phone, ok. Por eso utilizamos these, ok, these. Ahora, ¿cuál es lo contrario? Ah, lo contrario es cuando utilizamos these, ¿ok? Perdón, ahí me equivoqué. These. Ahora, ¿cuál es la pronunciación de eso? Primero que todo, esto lo vamos a utilizar para plurales, ¿ok? These. Le voy a poner las dos pronunciaciones aquí. La singular se dice... These. This, ok, así de fácil, this. Ahora esta, para plural, se dice un poco más largo, ok. Y se dice también con el sonidito de la abejita, ok. Sí. These. This. This. Ajá. Hacemos la I un poco más larga para hacer la diferencia entre corto y largo, ok. O entre singular y plural. Entonces, es un poco más largo el sonido, ok. These. Uh-huh. These. Ahora, aquí tengo una oración. Si se fijan, ¿cuál es la diferencia entre la oración que tengo en singular y la de plural? Vamos a ver quién se fija. La S al final de phones. Ajá, uh-huh. Ok. Tengo la S al final de phones, que es decir que es plural. Ajá. Uh-huh. ¿Qué más? El verbo to be. El verbo to be, are. Ah, el verbo to be. Excellent. Ajá. Uh-huh. En ese caso, como es singular, uso is. Pero en este caso, como es plural, uso are. ¿Ok? Entonces, ese es otro punto bastante, bastante importante a la hora de generar ese tipo de oraciones. ¿Ok? These are cell phones. ¿Ok? Así que ahí tengo, ahora vamos a ver, aquí tengo otras palabras que están en plural. Entonces, solo las que están en azul puedo usar ahorita. Porque las que están en amarillo ya las utilicé para singular, ¿ok? Ahora voy a decir these, ¿ok? These. Y voy a decir are. Por ejemplo, these are documents. Uh-huh. These are documents. Vamos a ver, ¿qué otro ejemplo puedo poner acá? These are books. Uh-huh. These are books. These are sandals. These are cakes. These are keys. Uh-huh. These are headphones. These are sandals. These are sandals. These are headphones. Por ahí dijeron. Uh-huh. These Excellent. Are credit cards. These are credit cards. Excellent. Okay. These are credit cards. Por ahí me dijeron these are sandals. These are tissues. These are tissues. Uh-huh. Excellent. Uh-huh. These are books. Ok, excellent. Entonces, he ahí la diferencia entre is y this, cuando es cortito, y these, ok, y que utilizamos are. These are, lo voy a utilizar para plural. This is para singular. Ok, así que acordémonos de esto. Ahora, la pregunta es, what are these? What are these? Ok, vamos a ver. What are these? What are these? These are cell. Uh
These are cell phones. These are cell phones. Excellent. These are cell phones. Let's see. What are these? What are these? These are headphones. These are headphones. Excellent. Okay. Headphones. These are headphones. ¿Saben cómo decir lentes en inglés? ¿Alguien sabe cómo decir lentes en inglés? No. Glasses. Excellent. Glasses. Okay. Glasses. Entonces, these are glasses. Okay. These are glasses. Okay, excellent. Y el último. What are these? These are mouses. Okay, these are mouses. Okay, these are mouses. Okay. Now, in English, we have some words that we cannot say like with an S, okay? Hay palabras que no las podemos poner así con terminal S. Por ejemplo, una de ellas sería children. Okay? Children. Children, la palabra children ya está en plural. Okay? Entonces, ¿cuál sería la singular? La singular sería child. Okay? Que sería niño. Child. Okay? Child. Y luego, child en plural, que serían niños, sería children. Entonces, eso quiere decir que no puedo decir children's. Ok, children's, así con S al final está incorrecto. Tengo que decirlo únicamente children para decirlo en plural. Ok, tengo que decirle nada más children. Otro ejemplo, person. Person está en singular, ¿verdad? Person, one person. Como que dijera, this is a person. Ok, this is a person. Ahora, ¿qué pasa con plural? En plural tengo dos opciones. Puedo decir persons. Pero la más aceptable es people. ¿Ok? People. Eso serían personas. ¿Ok? Ahora, si se fija, a people no le puse S. ¿Ok? Eso quiere decir que no necesita S. ¿Ok? No es como cell phones, que le pongo la S al final. O sandals, que le pongo la S al final. Esas dos palabras no llevan S al final. ¿Ok? Ahora, ¿por qué les menciono esto? Porque mouse... Mouse es en singular, pero en plural es mice. ¿Ok? Mice. Así como que el maíz. ¿Ok? Mice, así se dice. ¿Ok? Mice. Así se dice ratones en plural. ¿Ok? Mice. No se dice mouses. ¿Ok? Mouses. Pero sí, creo que se entendió la idea, ¿verdad? La cosa es que en la mayoría la vamos a agregar S. Hay otros que no se les agrega S, sino que ya son palabras bien definidas, pero son pocos las excepciones, ¿ok? La mayoría se le agrega eso, ¿ok? Pero sí, ese es el topic de ahora, ¿ok? This and these, ¿ok? This and these, ¿ok? Entonces, una consulta. Si hablamos de una persona, solo suena como person, pero si hablamos de varias, como people. Sí, así tendría que ser lo correcto. Así de simple. Así es. Excellent. Nice. Okay, people. Nice. Now, the last thing that we are missing. Lo último que nos hace falta por aquí. Hay cosas que las puedo cambiar, okay, por un subject pronoun, okay. Recuerde que tenemos it para objetos y tenemos they para personas, ¿verdad? Cuando es un grupo. Pero también lo puedo utilizar como para singular y plural. Por ejemplo, it is a cell phone, ¿ok? It is a cell phone. O they are cell phones, ¿ok? Cuando está en plural. It is a cell phone, they are cell phones, ¿ok? It is a pencil, ¿ok? It is a pencil. It se refiere a nada más uno, es como que diga this. This is a pencil. Pero también puedo decir it is a pencil, ¿ok? Ahí nada más es jugar con el idioma, ¿verdad? Cualquiera de las dos formas está correcta. No hay una mejor que otra, sino que son nada más variaciones que tenemos en el idioma para hacer nuestras oraciones un poco que tengan un poco más de variedad. ¿Okay? Lo mismo, it is a cell phone. They are cell phones. ¿Okay? They are headphones. They are glasses. ¿Okay? Entonces, eso casi siempre lo utilizamos cuando nos hacen la pregunta, what is this?
or what are these, okay? Podemos responder así, utilizando la forma completa, o podemos decir prácticamente la forma utilizando otro subject, okay? Utilizando otro subject. Así que es parte de lo que usted va a encontrar en la plataforma, okay? Puede ser que encuentre this or these, o puede encontrar it or they. Ya usted sabe que ambos, this y it, son para singular, y these and they son para plural, okay? Es nada más aquí jugando un poco con el idioma, okay? Es nada más jugando con el idioma. Desafortunadamente no les puedo mostrar la parte que podemos hacer ahora de la sección número 2, porque ese es tema de la sección número 2, ¿ok? Pero sí, es el primer ejercicio que nosotros podemos realizar, que de hecho recuerdo que tienen una imagen, ¿ok? Y le preguntan, ok, what are these, ¿ok? Y ahí usted solo busca el numerito y le pone ya sea this or these, ¿ok? Todo depende, si el objeto es singular, le va a poner this, ¿ok? Así como practicamos ahorita. Y si el objeto es plural, le va a poner these. Uh-huh. Dígame, Catherine. Sí, quiero hacer una... No, yo te quiero hacer una consulta. Ah, perdón, Jackie. Sí, con lo de las tareas. Ahora estuvo fallando la plataforma. Igual yo me he atrasado con ellas. ¿Hasta cuándo tengo para terminar las de esta semana, por decirlo así? Sí, fíjense que en realidad no tenemos una fecha límite. Sin embargo... Okay. Para la otra semana ya tenemos más o menos, ya tengo más o menos organizado el tiempo, porque tendríamos que terminar la sección número 3 el día jueves de la siguiente semana. Entonces, lo más recomendable sería que para este fin de semana ya tengamos la sección número 1 completa y el primer ejercicio por lo menos de la sección 2 completa. Uh-huh. Ya usted, si se quiere adelantar, mucho que mejor, ¿verdad? Ahí es ganancia para usted y ganancia para todos, porque así solo nos quedamos practicando en la clase. Pero digamos que para ese fin de semana, ya para el martes que iniciemos, ya empezaríamos con otra parte de la sección 2, y si no lo hacemos durante el fin de semana, probablemente se nos vaya acumulando todos los ejercicios, ¿verdad? Así que ahí, o sea, no tienen como una fecha establecida, por decirle que si no me la entrega este día, no, le voy a bajar puntos, ¿verdad? Sino que tenemos todo este tiempo para hacerlo y ahí nada más acomodándose con su tiempo, ¿verdad? Acomodándose con su tiempo. Gracias, teacher. Gracias. Hablando de eso, les recuerdo que la otra semana vamos a tener clases de martes a viernes, ¿ok? Ya que el día lunes es día feriado, es día de Todos los Santos, así que no vamos a tener clase ese día, pero para reponer la clase de lunes vamos a tener clases el día viernes, ¿ok? Así que se los voy adelantando desde ya para que no estemos esperando la clase el día lunes, sino que nos vamos a ver hasta el día martes, ¿ok? Esperemos que ya para el fin de semana la plataforma se normalice y pues cualquier duda, ¿ok? Durante el fin de semana no importa el día ni la... Bueno, sí la hora, ¿verdad? Porque duermo. Pero no importa el día, usted me manda un mensaje y yo con gusto le ayudo con cualquier detallito que pase ahí en la plataforma, ¿ok? Así que thank you so much, everybody. Have a nice weekend. Tengan un fin de semana relajante y nos vemos el día martes, ¿ok? Thank you so much. Thank you. 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 Thank you.